La conciencia del ser post-COVID-19. ¿Te has puesto a pensar cómo ha cambiado el mundo? ¿Te has puesto a pensar cómo cambió tu mundo? ¿Te has puesto a pensar cómo cambió el mundo que pensaste dejar a las nuevas generaciones? ¿Cuántas cosas tenemos en casa que hoy no podemos utilizar? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántas carteras? ¿Cuántos vestidos que hoy simplemente no importan? Porque todos estamos prácticamente a la par. Tenemos mecanismos de cuidado que debemos seguir. El uso de mascarillas, el uso de trajes, el uso de implementos médicos que me permitan no lastimar a mi otro par y no lastimarme a mí por miedo. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cuál era tu expectativa en este momento? ¿Estar en la playa, en la montaña, en una convención B2B, donde pudiéramos estar frente a frente conversando? Y hoy no es posible. Pero qué maravilla entender que todo ha cambiado. Pero hoy nos mantenemos en contacto. ¿Habremos sido responsables de esto que pasó? ¿De esto que inició en China? Claro que no. Era al otro lado del mundo. Es la respuesta más lógica, sin duda alguna. Pero ¿qué tal si te digo que somos parte de la humanidad, de un todo, de un mar inmenso de personas, que son parte de la humanidad? Y si la ola rompe en la orilla, se devuelve directamente al océano. Sigue siendo parte del mar, al igual que nosotros. Estamos en otro continente, pero seguimos siendo parte de la humanidad, de ese todo llamado humanidad. Como empresa, te invito a que ahora veas al de tu lado como un par, como alguien que sobrevivió a esta crisis igual que tú, que ahora tiene nuevas costumbres, nueva mentalidad, nuevos miedos, nuevos retos y nuevas oportunidades. Hoy las empresas se han tenido que reinventar completamente, porque sin duda ha sido un reto muy complejo y que el día de hoy nos llevan a ser menos críticos, más inteligentes. Menos de procesos, más prácticos, más tecnológicos. Ese reto no se hubiera dado sin tener este impulso. Gracias al COVID, en este momento, tenemos la oportunidad de ser personas profesionales completamente diferentes. En logística, nos ha tocado reinventarnos sobre la marcha, cambiar la rueda del carro cuando el carro estaba andando. Porque si la logística no sigue funcionando, simplemente no hay abastecimiento, no hay alimentos. Esa reinvención automática que hemos tenido que hacer día con día nos ha llevado a entender de que nuestros límites eran mentales, de que lo imposible era posible, de que el día de hoy nuevos retos tecnológicos están presentes, pero los podemos realizar como una oportunidad de crecer, de ver una alternativa adicional para hacer la logística mucho más eficiente. El día de hoy tenemos canales completamente diferentes de transmisión de información, de transportación de carga. Se han abierto altas expectativas en el mercado, porque ante una crisis nace sin duda alguna una gran oportunidad. Yo te invito a que el día de hoy veas a tu alrededor y te des cuenta que somos parte de la humanidad. Que eres parte de la humanidad. Es humanidad que se vio golpeada por una crisis que parecía que no se resolvía, pero que hoy hemos aprendido a convivir con ella. Te invito a que en tu empresa, el día de hoy, entendamos que todos somos una par, que todos somos iguales y que todos tenemos un reto adicional. Volver a la nueva normalidad, sabiendo que teníamos la seguridad de estar en casa, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, y que ahora tenemos que salir al mundo exterior, con miedo, pero haciéndolo, porque queremos más. Y como mujeres, te invito a ver que si el día de hoy me estás escuchando y estás en este foro, es porque lograste sobrevivir e hiciste que tus seres queridos estuvieran seguros y a salvo. Ese es tu resultado. Te invito a que vayas por el mundo, porque este mundo nuevo
espera por ti.